Con permiso. Guay. Es que nunca me cansaré de venir a aquí. No, la verdad es que el sitio atrae. No sé, bueno, yo atrae. Me imagino que tú después de tantos años nunca te has cansado nunca, de venir aquí. Nunca, nunca. Hay gente que dice, yo uso una vez y ya no voy más. Y yo me pasaría aquí. Qué pasada, ¿eh? Sí. Aquel lado que siempre me da miedo. Sí, esa especie de trastienda, entre comillas, de, allí del no templo. Allí hombre. ¿Mm? En esa esquina. Bueno, pues vamos a dejar las cosas aquí. Estupendo. Muy buenas, familia. Bienvenidos a todos al canal Palo Cero Palo. Hoy estamos en un sitio que, bueno, yo creo que tanto para José Manuel como para mí es súper especial. Yo amo este sitio. Estamos en Macharabiaya. Y concretamente, como podéis ver, estamos en el mausoleo de los Gálvez o la cripta de los Gálvez, donde, bueno, además de que tiene muchísima historia que os vamos a contar, porque la familia Gálvez fue súper importante, bueno, a nivel en general, ¿no? En el mundo, pero aquí en Macharabiaya aportó muchísimo al pueblo, ahora lo vamos a contar. Vamos a contar también las experiencias que hemos vivido en este sitio y también vamos a hacer un poco de experimentación, ¿no? También, porque este es uno de esos lugares que yo suelo decir que son casos redondos, o sea, casos donde no solamente hay una experiencia paranormal que la gente vive cuando visita el sitio, sino que hay una historia antigua que parece que es la que da pie, en este caso una promesa incumplida, luego lo comentaremos. Que da pie a esa fenomenología. Así que creo que va a ser una oportunidad de poder combinar todo, la historia, los fenómenos y la experimentación, como tú dices, que igual sale alguna cosa curiosa. Sí, yo creo que por eso es uno de mis sitios, como tú dices, mi sitio fetiche, un sitio que para mí es que, vamos, antes venía semanalmente, por eso, ¿no? Porque además la historia concuerda con eso que ocurre, lo que tú has dicho, la promesa incumplida, luego veremos, leeremos la placa que hay en la que se refleja un poco todo lo que parece ser que está relacionado con esa fenomenología, que bueno, por supuesto, no hay nada demostrado, pero todo claro lo que sí. conocemos y lo que le ha pasado a la gente, la vivencia y lo que se ha escuchado y la psicofonía van encaminadas hacia lo mismo. Desde luego, claro. Historia. Pues si quieres podemos empezar visitando este cementerio, porque aquí está todo, está integrado. Está la iglesia que tenemos arriba, tenemos la cripta abajo y el cementerio en el mismo recinto del mausoleo. Sí. Y es un cementerio chiquitito, pero con mucho encanto. Y el primer encanto lo encontramos justo ahí en la entrada. Esto es muy curioso, Santi, que está allí. Hoy estamos, tenemos cámara, ¿eh? Sí, es verdad. Sí. Tenemos cámara, además de lujo, de excepción. Sí. Tenemos a Santi. Y esto, yo la primera vez que vine, yo pensaba que esto era que se había roto el suelo y habían puesto, pues no sé, unos mosaicos de esto, en este caso ladrillos diferentes, ¿no? Hasta que me enteré de la historia. ¿La cuentas tú? Porque... Sí, bueno, la de Josefa Ramírez. Bueno, ella lo que pasa es que está aquí para que la gente, bueno, se ve, ¿no? Que está a la entrada. Para que la gente la pise. ¿Para qué? Para que al pasar tengas que pasar por encima de ella. Claro, para ella era una manera de purgar sus pecados. No sé qué pecados tendría, igual no tenía muchos, pero la mujer se sentía bien así, como a modo de penitencia, ¿no? Que la gente la pise y la pise y la pise. Y es verdad que cuando pasas por aquí, salvo que rodees, la estás pisando, sobre todo si no. Normalmente la gente no se da cuenta, no lo ve. Es que yo pensaba que esto era para la llave del agua. O sea, tú sabes el típico de esto que está la llave dentro, sí. Hasta que me di cuenta de que no. O sea, que el primer hecho curioso te lo encuentras aquí, una señora que desea que la pisen, ¿no? Sí, cuando... esto hay otros casos, pero que es al revés, que lo ponen es aquí porque es una persona que era muy mala. ¿Conoces algunos de esos casos? Sí, hay algunos, claro que sí. Y esta mujer falleció en el año 1914, o sea, esto tiene más de 100 años, ¿no?, este enterramiento. Recuerdo de su esposo, además. O sea, ella dejó dicho que quería que fuera así. Claro, en este caso yo no creo que fuera una mala mujer, sino simplemente que a modo de penitencia, para lo que ella misma, pensaría que eran sus pecadillos, pues decidió ponerse aquí. Y da cosa pisarla, pero luego dice, es que ella lo pedía, ¿no? Con lo cual... Pues pasamos. Pasamos, ¿no? Josefa Ramírez.
Y nada, cementerio muy pequeñito, de vez en cuando vas a encontrar algún extranjero, porque Macharabilla es uno de esos sitios que atrae a los ingleses, a los alemanes. Porque también hay descendencia, ¿no? Sí, también. De fuera, de extranjeros. Y luego que es un sitio muy tranquilo, o sea, no es un sitio donde vaya a venir el turismo de, yo qué sé, de aventura, pues esto es un sitio que no tiene apenas vida, ¿no? Vida me refiero en cuanto que te vas a encontrar un barecito, no te vas a encontrar más cosas, pero sí gente mayor que quiere retirarse aquí, ¿no? Entonces igual te encuentras un matrimonio de ingleses que se compra una casita aquí en el campo. Que es un pueblo acogedor, precioso, mágico, sí. Porque es un lugar muy especial, la verdad. Cualquiera que venga aquí yo creo que se enamora. Seguro, claro. Se enamora de Macharabilla y... A mí me ha pasado, por lo menos. A mí, desde el primer momento que entré aquí, desde el primer momento... Se convirtió en un lugar muy especial. Y mira, ahí está un pedestal donde antiguamente estaba una estatua, hasta hace bien poco, hasta hace poquito tiempo. Luego la veremos, que la estatua la han pasado dentro y hablaremos de quiénes son esos personajes. Y además, ¿no? Las dos que habían aquí precisamente, sí. Una aquí y una aquí, desde dentro, muchísima gente que está dentro de noche, sí. Parecía ver una figura que te asomas y eran las estatuas. Exacto. Y ahora están dentro. Los bustos. Sí. Pues muy chiquitito. Es curioso que no hay mucha gente, o sea, es un cementerio. No, claro, es que estamos hablando de un pueblo que no sé cuántos habitantes tendrá, pero muy, muy pocos, ¿no? Esto ya no sé si es una fosa común o si da acceso a alguna habitación. No, pero es que escúchame, tiene profundidad. Yo no me he traído... He dejado dentro la linterna, pero... Sí, pero no creo que se viera bien con linterna. No, pero es que se ve como un muro, ¿no? Ahí abajo. Sí. Pues yo tengo mis dudas de si es fosa común que da acceso a una especie de pequeña cripta o si es una habitación... que comunica con este lugar. Pero eso, claro, eso seguiría siendo de la planta de la iglesia. Sí, sí, sí. Toda esta parte de abajo, sea lo que sea, pertenece a la iglesia. Ahora después voy a coger la linterna, porque es que yo he venido de noche. Claro. Y de día no me he fijado justo ahí. Además hay tres. Sí, son tres. Es que además parece que es profundo, ¿no? Sí, es profundo, es como una especie es que de... La primera vez que yo vine aquí había escuchado que había como una especie de túnel. Ajá. Y luego se desmintió, o sea, quiero decir, no hay ninguno que... No, la gente decía, que yo no, sepa, hay un no. túnel por el que puedes bajar. Y yo decía, ¿pero dónde? No, si es que no hay sepa, ninguno. No, que yo sepa, no. Y esto no sé bien lo que es, pero comunica con una especie de habitación, que posiblemente sea eso, una especie de fosa común o sea sí, pero una pequeña algo cripta. Tiene que ser, porque además está preparado, tiene su... Sí. Pero es que si te asomas ahí, mira. Mucho fondo, ¿verdad? Hola. No, digo, a ver si hay eco. Ah, digo, a ver si hay... Si esperas que te contesten, ¿no? Que rebota. Detrás de la linterna, parece que hay una placa como de... Ah, vale, pues vamos a mirar. Pero lápida creo que no es. No, lápida no hay. Aquí tenemos otra tumba independiente, hay muy poquita. Tenemos la que hemos visto ya en la entrada, esta, y bueno, esas que están ahí... pegadas en la pared, pero hay poquitas. 1919, también tiene 100 añitos. Y esta que parece que está el difunto de pie. Es curioso, lo han puesto así en alto. Curioso, pero hay muchos apellidos que coinciden sí. con los de Ignacio. Coinciden, muchísimo. ¿Verdad? Escúchame, esto es que... Parece que está de pie. Sí, no, pero es que ha habido veces, yo no sé si te lo conté, bueno, luego lo contamos, pero es para que sepáis que esta parte, porque una vez que estábamos ahí se escuchaba, vamos, esto varias, da la cripta, varias claro. veces, una, de rascar. Y ya buscábamos un animal sí. o algo, pero es que era súper raro. Párroco, este era un párroco de esta villa, también el año 19, un mal año, hay mucha gente que murió. Párroco aquí... Algo decían que había relacionado con un párroco una vez que hicimos aquí experimentación y eso. Ah, sí, pero bueno. Es que la linterna la tengo en el bolso del coche. No se va a ver bien. Es por la luz que entra. Ay, mamá. ¿Qué pasa? Nada, yo otra cosa no, pero las arañas... Digo, a ver si has visto algo. Es que no veo. ¿Por qué no se ve, tío? Yo creo que porque entra es mucha luz. Es que la linterna la tengo... Pero creo que con la linterna tampoco va a poder, ¿eh? Porque es que la luz que entra te quema la luz de la bombilla. ¿Por ahí no entra luz? Sí, esta que está entrando ahora mismo. Creo que te ciega un poquito. Ah, claro, no, pero me refiero si que... Si estuviéramos ahora mismo de noche... Potente. Bueno, muy potente tiene que ser, ¿eh? Sí, porque no se ve nada. Pero bueno. La he dejado en el bolsito, chico. Sí. La linterna. No vea, ¿eh? Esto es una pasada.
Antonio Rato Cortés. Y esto es curioso, ¿verdad? Sí. Son todas muy antiguas. Estas ya es del siglo XIX. Hablando entonces de que están incrustadas hacia adentro. Sí, están, claro, curioso que forma parte de la fachada de la cripta. Exactamente. Porque esto ya no es cementerio, esto es fachada. O sea, está incluso. Que fue de doña Ana Aragonés. Y estas son del 19, ¿eh? Años 61, 65. Sí. 69, 61, 97. O sea, tumbas del 19. Y Gallardo se repite mucho. Sí. Ahora lo veremos dentro. Y aquí hay más. O sea, está todo rodeado. Sí. Toda la fachada rodeada. Aquellas eran posteriores, porque claro. Sí, claro. Esas son posteriores. Además, hablamos de que esto supuestamente era de los Gálvez. Uh-huh. Pero esto no. Solamente el mausoleo interior. Sí, salvo que esto también, al estar incrustado fuera de esa época y sean descendientes de. Porque mira, por ejemplo, sí, el apellido Aponte. Aponte también está coincide. Con la familia de los Gálvez. O sea, puede ser familia lejana de los Gálvez, que sí son gente que está enterrada legalmente. Vamos, la de aquí fuera también lo está, pero la de dentro, que luego veremos, hay una zona donde se está enterrando, se ha enterrado gente que no debería estar ahí. Que no tiene nada que ver, exactamente. No. Que luego hablaremos de. Exacto. Que claro. Tiene que ver con la promesa. Pues luego sí tenemos este pequeño como. Mausoleíto, no sé lo que sería, una especie de pequeña cripta que sí es antigua y es también de principios del siglo XX o finales del XIX. Sí, aquí es igual si tiene que poner Santi el flash. Este fue sacristán por aquí. Ah, se ve bien. Sacristán. Venga, ya, ¿no? Sí. Allá. Bueno, y vamos a entrar a la cripta, ¿no, José Manuel? Sí. ¿Cuándo fue la primera vez que tú entraste aquí a la cripta? Por lo menos 20 años, ha podido pasar ya 20 años. Es increíble. Que además lo descubrí de casualidad. Yo visité, cuando hice mi ruta por todos los pueblos de Málaga, el primer sitio que yo visito es Benaque, que es una pedanía de Macharabiaya. Sí. Allí visité la iglesia, que me contaron un misterio muy curioso, visité la casa natal de Salvador Rueda y estando en la casa pregunté si conocían algún misterio de la zona. Y el chaval que me abrió la puerta dice, aquí al ladito tenemos Macharabiaya, que hay una cripta donde la gente dice que ven fantasmas, ¿no? Y a partir de ahí es cuando empecé a moverme. Curioso. Hace 20 años, que este sitio no lo conocía nadie, a nivel claro, de misterio ahora, nadie. Ahora ya es un. Sí. Claro. Magnificado los conozca a todo el mundo. Hay sitios, por ejemplo, como este, que yo para mí, independientemente de que haya venido mucha gente y de que tenga, ¿no?, esa. Bueno, que esté magnificado, que todo el mundo lo conozca, para mí sigue siendo. Sí, sí, claro. Y luego claro. Hay otros que están magnificados, muy conocidos, que sinceramente. Sí, sí, no tienen una historia con base, ni tienen. Y esta sería la parte prohibida, ¿no? Es un tema un poquito tabú en el pueblo, sí, pero se ve. Sí, claro, sí, a partir de un determinado momento, creo que fue a principios del siglo XX, hubo un párroco que empezó a permitir que la gente se enterrara aquí, como si fuera un mausoleo general del pueblo, de la iglesia. Y esto es un sitio privado, o sea, esto pertenece a la familia Gálvez, no pertenece a la iglesia. Entonces, claro, se empezó a enterrar gente de manera ilegal, entre comillas. Y por eso es curioso cuando hemos venido a hacer, por ejemplo, eventos a este lugar y hay una parte de la gente del pueblo que ha criticado que hagamos eventos aquí porque dice que tienen enterrados a sus muertos. Pero es que los tienen enterrados de manera ilegal, ¿no? O sea, si esto pertenece a la familia, Gálvez. Gálvez, sí. Que es una de las cosas que bueno, con esta leyenda y esta promesa que vamos a explicar luego, pues digamos que cruzando aquella verja de allí hasta aquí, que realmente tendría que estar la familia Gálvez, todas estas personas que hay aquí, con el respeto, por supuesto, sí, claro. No pertenecen a la familia Gálvez. En teoría pero habría que sacar a estos difuntos y enterrarlos fuera. Exactamente. La pregunta es por qué permitió que se enterraran aquí. Claro. ¿Por qué motivo? ¿Por qué ese párroco lo permite y por qué la gente lo acepta, ¿no? Yo entiendo que igual en esa época la gente no estaba muy puesta y no sabían que esto era un sitio privado. Entiendo que tiene que ser una cosa así. Pero es una ilegalidad, claro. Sí, como sí, si tú tienes un mausoleo en el cementerio privado, San Miguel y te entierro yo allí a mi abuelo. Y dices, espérate, ¿qué estás haciendo? ¿No? Pues no sé, algo cómo, parecido. Sí. No sé cómo han podido hacerlo, pero así es hasta hoy. Aquí hay un nicho que me llama mucho la atención, que parece ser que es de un niño. Tiene pinta van cambiando, antes habían cositas
alguna vez sí hemos hecho cositas, ¿no? Con una pelota y tal, pero parece ser por el angelito y tal. Sí, Fray Leopoldo. Fray Leopoldo, aquí, mira, llevo Fray Leopoldo. Yo traje uno de aquí Fray llevo Leopoldo, Fray Leopoldo. ¿Eh? Sí, yo también. Y aquí llevo Fray Leopoldo, yo te gano. Tú me ganas, pero mira, yo llevo uno aquí, llevo la medallita de plata aquí. Que yo también llevo la cartera de Fray Leopoldo, ¿vale? Sí, venga, competición. Cuatro. Y llevo en el coche la cadena. Sí, bueno, sí. Entonces estamos y empatados. Y tengo la llave de la casa miniatura. También, ¿no? Yo también. también. Bueno, y me encanta, que es lo más importante, es maravilloso. Y yo dejé aquí una estampa aquí de Fray Leopoldo, ¿no? Y tengo gente que ha dejado y ya no están, ¿eh? Vaya. Porque yo dejé una, creo que Fran dejó una, hay gente que ha dejado y solo está esta chiquitita. Pero yo dejé una de las grandes de la casa natal, la dejé aquí. Qué bien. Y es curioso. Curioso. Pero bueno, ahí ya te digo, algunas, bueno, ahí no hay nombre, no hay fecha. Sí, algunas están no numeradas. Sí. Pero vamos a contarle a la gente para que entienda esto que estamos aquí. Claro, vamos a ver. Y doña Ana. Yo escribí una vez una novelita que no está publicada. Y en esa novelita yo fantaseo con la idea de que aquí dentro está el tesoro de los Galvez. Sí, es que yo también. Oye, pues yo también lo pienso. ¿Ah, sí? Pues yo tengo una novela que escribí hace 10 años. Pues eso no lo he leído yo. ¿No? Pues estuvimos aquí, no sé con quién, y yo decía, tío, ¿no estará ahí dentro? Pues fíjate, eso lo escribí yo en una novela hace 10, 12 años. ¿Con quién estaba? Ah, mira, cuando vine con Carolina y toda esta gente, decíamos, tío, yo creo que está ahí dentro. Es que imagínate, si eso estuviera lleno, no sé, de monedas de oro, de. Pero alguna vez se ha abierto, o sea. Nunca, que va. Se supone que aquí está el cuerpo de José de Galvez y. Pero yo fantaseo. Todo esto ha aparecido, estás grabando con la GoPro. Es que hay que ir grabando siempre. Sí, esto siempre lo tengo puesto. Hay que ir por si grabando acaso. Siempre, espera, te voy a poner el trípode. Y grabo con este momento. Sí. Bueno, estamos aquí, que ha venido nuestro amigo Santi a visitarnos. Bueno, así está contraluz. Sí, pero Se os ve. Santi, que tienes que contarnos algo interesante y traes unos documentos y todo que vamos a acompañar. Cuéntanos. Bueno, algunos autores defienden que José Gálvez estudió junto a un indateño, José Villaluenga y Marfil, que fue virrey de Nueva España, en Alcalá de Henares. Entonces es curioso que dos personajes importantes de la época, en una zona como es Málaga, en tan pocos kilómetros cuadrados, hayan coincidido incluso estudiando en Madrid. Es curioso, ¿verdad? Curioso. Dice, vaya, en el documento que después pasaré, vienen tres casos. Y uno de esos casos curiosos es ese, que dos personas viviendo a tan poca distancia, aunque hayan nacido a tan poca distancia, hayan coincidido incluso en Nueva España, lo que ahora es México. Pues pondremos luego el documento para que la gente lo pueda ver. Y un detalle interesante, claro que sí. Gracias, Santi, crack. De nada. Vamos a ver, ¿no?, la historia de. Sí, la sala, lo que yo le digo, la sala de las estatuas, ¿no? Porque además la primera vez que yo entré me di como un repullo, porque pensaba que eran personas, ¿no? Sobre todo como entres de noche, parecen personas y, bueno, son representaciones de personas, ¿no? Todo esto son los miembros de la familia Gálvez, lo que pasa es que no se sabe quiénes son exactamente. Aunque claro. Alguien vino con un lápiz y puso nombres, pero me han dicho luego que no, o sea, no se sabe realmente. Es que lo han escrito con lápiz. Por eso, con lápiz, supongo que porque sabían que podía estar equivocado, ¿no? Porque tienen que borrarlo luego. Pero aquí estarían, en principio, los cuatro hermanos, estaría el hijo de Miguel, que es Bernardo de Gálvez, está la única que es mujer, que sí sabemos quién es Ana María Gallardo, es doña la madre. La única que sí se sabe con seguridad porque es una mujer, ¿no? Pero la el resto, única, además. El resto, esos son los ¿cuáles cuatro. ¿Cuáles son las que estaban fuera? Las dos de en medio. Las de en medio, ¿no? Que además se nota por el color, se ve diferente. Está más blanca, supongo que del sol, ¿no? Claro, del sol. Y el resto tiene un color más como amarillento, ¿no? Y la pregunta, ¿por qué las cambiaron? ¿Por qué estaban las dos fuera y ya las han puesto dentro? Pues no lo sé. Es curioso, ¿no? Es curioso porque llevaban 20 años, por lo menos yo conocí esto hace 20 años y las estatuas estaban fuera, ¿no? Y bueno, para situarnos un poquito y que la gente sepa quiénes eran estos personajes importantísimos en el siglo XVIII. O sea, esta familia vive en Macharabiaya, estos cuatro hermanos nacen en Macharabiaya, una familia que aunque ya era una familia descendiente de esa saga importantísima de los Gálvez, habían venido a menos. Y era una familia, pues como digo, pobre, humilde, pero aquellos cuatro niños tenían tal deseo de evolucionar, de aprender, que muy rápidamente llegaron a la corte de Madrid. Fueron mano derecha de Carlos III, embajadores en medio mundo. Bueno, por ponerte un ejemplo, vamos a visitar luego el mausoleo, el catafalco de José de Gálvez, que fue ministro de las Indias, marqués de la Sonora. Eran
Increíble. Los títulos más importantes en el siglo XVIII. Y bueno, Bernardo de Gálvez, que no sabemos quién será de estos personajes, pero es quien da nombre a la plaza que tenemos arriba, la plaza de Bernardo de Gálvez, fue una de las figuras más importantes de la independencia de los Estados Unidos, junto a George Washington. Increíble, eran personajes de muchísimo peso. Y bueno, están representados aquí, pero no sabemos quiénes son, ¿no? Estaría interesante saberlo, pero claro, después de tantos años... Claro. Pues no se sabe. Sí. Y aquí está, pues, el misterio de las estatuas, que, por cierto, aquí de allí se partió. Sí. De hecho, yo vine una vez y estaban pintando, porque como veis está todo pintado. Ajá. Y yo creo que la rompieron trabajando aquí. Es posible. Porque yo vine y estaba partida. Sí. Y cuando vine la próxima vez le habían puesto las baldosas esas. Ah, claro. Pero escúchame, una no veas eso partido, ¿sabes? Pues sí. Se caería y metería un leñazo en el suelo. Esto pesa, ¿eh? Estas estatuas tienen que pesar. Me han puesto aquí un 7, séptimo. ¿Sí? Pues ni idea. Mira, ¿ves? En todos pone, mira, Antonio de Gálvez. Padre. Padre. Pero allí también pone Antonio. Ya, es que no se sabe quiénes pueden ser, ¿no? Sí, bueno, tenemos el escudo. Tenemos, sí, el escudo. De la familia. Que es una pasada. Sí, está muy chulo. Las tres veneras, las tres conchas y luego los dos lobos custodiando la encina. Era el escudo de familia. Es una maravilla el escudo. Claro. Y esto lleva aquí desde el siglo XVIII, claro, este desde escudo. Que se inauguró y se hizo este mausoleo. Claro. Bueno, y se reformó la iglesia, ¿no? Porque se hizo la planta exactamente con la misma estructura que... Claro. Y aquí hay una... ¿Te acuerdas que estuvimos aquí? Sí, que instalaban porque hubiera... Ya no sé si es por la humedad que se ha separado un poquito la cal. Igual no hay fondo, ¿eh? Que puede ser la cal, pero vamos, no lo sé. No lo sé, porque como también tenemos los nichos que van hacia adentro, pueden haber huecos. Claro, aunque los nichos se supone que estarán aquí debajo, ¿no? Claro, están allí, pero por esa parte de allí, justo al final es donde está el obispo, el sacerdote. Sí, es verdad. Sí, eso está justo al final, no, pero bueno, eso es una historia de tantas que se han contado. A mí me ha pasado mucho aquí, mira, le vamos a encender. Sí. Me ha pasado mucho que, bueno, ahora no me ha pasado porque me va a dejar muy mentirosa, pero la luz siempre se pone a hacer bailes aquí. Bueno, lo hace cuando quiere. Esta zona, bueno... Pues una de las veces que yo estuve aquí, creo que tú no estabas, estaba Aldo Linares. Ah, sí, eso me lo... Y decía que él intuía que había enterramientos debajo, y puede ser. Que realmente en el subsuelo haya enterramientos, es que ¿no? No lo sabemos, evidentemente. Hay muchas cosas que no sabemos. Sí. Pero, vamos, yo desde luego, esta parte de aquí, y además, yo la conté en un lugar que aquí, yo para ahí, antes no era capaz de cruzar el... Claro, sí, fue una experiencia que te... Vamos, me acuerdo tu cara. Se te cambió la cara. Yo creo que es lo más así que me ha pasado. Sí. Increíble. Bueno... Y esto es muy importante. Esto es que lo tú más ahora importante. Nos lo vas a leer es de alguna forma la prueba, y esto la gente del pueblo no se había fijado. Era un poco la prueba de una promesa incumplida, que es lo que supuestamente está provocando que los Gálvez no descansen tranquilos, ¿no? En un momento determinado, los Gálvez, que además eran personajes de mucho peso a nivel social, económico, político, nunca se olvidaron de Macharabialla. Nunca. Bueno, aparte de que canalizaron el agua, fabricaron carreteras, cimentaron edificios. Bueno, construyeron una fábrica de naipes, que la ponen aquí para que los trabajadores sean trabajadores de este pueblo, a pesar de que Macharabialla en aquel entonces era un sitio perdido en Málaga, ¿no? Que casi no era difícil acceder a él, ¿no? Y bueno, en un momento determinado lo que hace la familia Gálvez es llegar a un acuerdo con el pueblo. Era una forma de ellos dejar un dinero importante como un remanente, es decir, os dejamos este dinero por si algún día hay un terremoto, una epidemia, que cuando digo epidemia podía ser a nivel de salud o podía ser a nivel de cultivo, como la filosera, y se perdían las cosechas y era una desgracia. Pero a cambio de ese dinero queremos algo, queremos que nos hagáis una misa perpetua, ¿no? ¿Cómo se descubre eso? Pues en esta placa, que era donde viene reflejada. No solamente la misa, sino porque además... Y más cosas. Si escuchamos bien las palabras, porque sí, la placa está aquí, ¿no? Pero dice, costearon este panteón su altar, vasos, ornamentos y utensilios, los señores don Matías, don José, don Miguel, don Antonio, don Bernardo de Gálvez, para perpetuo y privativo reposo de sus huesos, los de sus mujeres, hijos, herederos y sucesores, que han de trasladarse limpios y ponerse en los nichos respectivos. Y dotaron de un aniversario perpetuo, que ahí vamos, en el día siguiente a la conmemoración de todos los difuntos. Y fue cuando se inauguró, esta placa está aquí, 1785. Y son varias cosas, ¿no? Porque habla de esa misa que tú estás hablando. Esa misa que se deja de hacer en un momento determinado, no se sabe cuándo, pero se deja de hacer Y aparte de para uso perpetuo y privativo de sus huesos, los de sus mujeres, hijos, herederos y sucesores. Claro. Hablamos de...
los Gálvez. Claro, no la gente que se ha enterrado allí. Exactamente. Se incumple la promesa en dos puntos. Sí, dos promesas. Dicen que eso es lo que hace que los Gálvez no descansen tranquilos, ¿no? Y que estén manifestándose en tantas ocasiones, ¿no? Y aquí, además, a la vuelta, tenemos el mausoleo de... Y dale con el mausoleo. El catafalco. Sarcófago, catafalco de don José de Gálvez. Personaje importantísimo. Catafalco, ¿no? No, pero antes que has dicho mausoleo. Sí, mausoleo catafalco. Todo. Creo que se dice catafalco, ¿no? Yo es que como... O sarcófago, ¿no? Se le puede llamar... Y aquí está don José de Gálvez, que además hay una leyenda, que tú la conoces también, una especie de mito, que dicen que si te acercas a este catafalco y das tres golpes sobre él, José de Gálvez esa noche en el cabecero de tu cama, o en la pared si no tienes cabecero, te responde. ¿A ti te respondió alguna vez? Yo no lo he probado nunca, pero no por miedo, que me da cosa eso de... Como... Ah, ¿de verdad no lo has hecho nunca? No, nunca. Es pues una broma. Sí, pero no es por miedo, es porque me da como una especie de sensación de falta de respeto el pegar en una tumba. Ah, pero... no me digas, pues yo lo probé. Pero vamos, no creo que sea malo, pero no lo he probado, no lo he llegado a probar nunca. ¿Y cuando a ti te respondió o no? Es que mira, a mí me pasó una cosa, pero no. A ver, yo a todo le busco explicación, y mucho más ahora, ¿no? Hace un tiempo, pues, como yo digo, no me lo creía todo, pero ahora le busco explicación. Pero es verdad que es curioso, que sí que lo hice, además, fue cuando grabamos aquí el vídeo, fue cuando yo lo hice por primera vez, que tú estabas y me estaba grabando. Sí. Por eso te digo, tío, que yo le he dado, lo he probado. Y a los días, ¿vale? Estaba yo en el salón, yo tengo el salón y mi habitación en la pared de atrás, pero en mi habitación no había, o sea, en el salón no había nadie. Uh-huh. Y yo estaba en la habitación y escuché en la pared así. Tres veces. Tres golpes, pero claro, eso fue unos días después, yo tampoco lo pensé porque yo diga, el cabecero de la cama, no me va a pasar, porque es una, ¿no? Es una leyenda que hay. Sí. Alguien le habrá pasado, sí, pero fue curioso porque estaba en la habitación y digo, Silvia, y mi hija está... mi dormitorio, su dormitorio y el salón. Claro. O sea, en el salón no había nadie. Uh-huh. Y esa pared fueron tres golpes. Y le digo, Silvia, estás en el salón. Y me contestó desde su cuarto, mamá, estoy en mi cuarto. Y hago yo así, a mi puerta, miro el salón y digo, hola. Pero bueno, no creo que tenga nada que ver. Sería cualquier cosa, golpe que a lo mejor venía del vecino. Pero sí es verdad que... Ahora, si lo llego a escuchar en mi cabecero... Ahí ya sí, ¿no? Yo creo que pego un bote de la cama. Claro. Un sitio curioso. Aquí, de personajes importantes de la familia Gálvez, está José de Gálvez y Ana María Gallardo, la madre que está aquí. La madre, exactamente. Que además, precisamente, este punto para mí... Sí. Aquí es donde yo... Parece una tontería, ¿vale? Pero yo siempre he puesto aquí una grabadora. Ah, A ver, yo me quedo en todos estos 2 años que llevo como mucho, con tres psicofonías aquí. Me quedo, ¿vale? Pero aquí siempre me salía algo, aquí. Uh-huh. Y esta zona es como la que más... Activa, así a nivel no sé, de... Bueno, también Antonio ha contado cositas aquí, la gente. Esta zona y el altar es como que... Sí. No sé, igual es porque la madre, ¿no? Es de alguna manera... Uh-huh. Que además está aquí, es que está aquí la madre. Sí, está aquí dentro. Gallardo, por eso se repite tanto, podéis ver mucho... El apellido Gallardo. Sí. Bueno, hay aquí, mira. Todos estos son familiares lejanos de la familia Gálvez. Esto sí. ¿Ves? Todo es como que traspasando esa verja, ¿no? Uh-huh. También hay como... Porque también se escuchan y se ven cosas aquí que no tienen nada que ver. Que a lo mejor vienen, ¿no?, de esas almas que están aquí. Puede ser, claro que sí. No sé, bueno, pueden ser tantas cosas, José Manuel. Claro. Bueno, pues ya que conocemos la historia, podríamos sentarnos tranquilamente y contar las cosas que la gente ha vivido aquí y que nosotros también hemos experimentado y que tú especialmente has experimentado. Bueno, ¿y tú? Yo también. Porque hay una amiga a mí se me pone los pelos de punta. Sí, cierto. ¿Lo contamos ahora? Venga, vamos a contar. Vamos para acá. Bueno. Bueno, José Manuel. Pues nada, estamos aquí en un sitio muy especial, ¿no? Aquí cerquita de este altar mayor. Donde tantas cosas habrán pasado, ¿no? Desde aquel entonces, ¿no? Uno, cuando yo voy a estos sitios antiguos, me imagino, ¿no?, cómo sería las escenas, ¿no?, la vida en este lugar, ¿no? Esto que se crea para la familia Gálvez, ¿no? Pues la primera historia que yo conozco, que me informan, fue precisamente de manos del alcalde de Macharabiaya. Él me contó cómo en el año, creo que fue 1992, llamaron a unos obreros de Sevilla para que hicieran unas obras de reforma, para cambiar el suelo de la cripta. Y bueno, estaban trabajando aquí, en la zona más o menos intermedia, a eso de las 6 de la tarde, o sea, era de día, plena luz del día. Una hora más o menos. Como ahora, aproximadamente. O sea, una hora en la que uno no se imagina que se va a aparecer un fantasma adelante. Aunque puede ocurrir, ¿no? Pero la verdad es que es menos habitual, quizá porque hay más iluminación, hay más ruido, uno no está tan perceptivo, ¿no?
Bueno, están allí picando en el suelo, aquellos obreros, y de pronto levantan la vista porque ven que hay una serie de personajes que aparecen por el lado de allí, donde está Ana María Gallardo, empiezan a caminar por esta zona y desaparecen cruzando la esquina. Claro, aquellos obreros lo que piensan es que seguramente será gente del pueblo que ha entrado por aquí detrás, pensando que igual aquí había una puerta que tenía claro, acceso al exterior. Porque no veían tampoco esta zona. Tampoco no veían nada, ¿no? Entonces, bueno, dicen, bueno, será gente que ha entrado por aquí, pero claro, aparte de que luego se dieron cuenta de que aquí no hay ningún acceso, esto está cerrado, cuando doblan la esquina ven que no hay nadie. Lo que hay están, un muro. Un muro, el ventanal, las estatuas de los Gálvez. Y bueno, me contaron, que a mí me sonaba chiste, pero dicen que es verdad, que aquellos obreros, tal y como estaban, sueltan las herramientas, se van para Sevilla y todavía están esperando que vengan a recogerlas. O sea, lo pasaron tan mal. Hombre, es que tú imagínate, que no... Para salir corriendo tuvieron que ver realmente esas figuras de verdad, porque es que te tiene que impactar eso. Claro, y eso es lo primero que me contaron. Luego yo he vivido alguna que otra cosita, muy, muy pocas experiencias, pero para mí la que más me marcó fue una noche que vine con unos chavales de una televisión. Ellos querían grabarme un reportaje, yo contando historias aquí, y en un momento determinado, cuando termina la entrevista, sacan una ouija y me dicen, oye, vamos a practicar la ouija, a ver qué es lo que ocurre. Yo no participé, yo simplemente estaba como observador. No es que no participara por miedo, simplemente que bueno, la ouija, como yo no sé de dónde viene esa información, muchas veces no lo tomo en cuenta, ¿no? Bueno, se ponen a practicar la ouija, lo hicieron encima del altar. Encima. Y bueno, en ese momento estaban todas las luces encendidas. No recuerdo cuántos interruptores hay, 5 o 6 aproximadamente, todas encendidas, la puerta completamente cerrada. Ahora ya no se puede cerrar, la han dejado fija porque antes, cuando se cerraba, ya no podía abrirse. Era si no venía con la llave. Entonces, bueno, puerta cerrada, todas las luces encendidas, supuestamente se comunica una entidad, decía que era un personaje, un hombre que estaba aquí enterrado, en fin, nos cuenta un montón de cosas, no sé de dónde procedía esa información, pero lo importante es que en un momento determinado esa entidad o esa supuesta entidad se despide. Y aquellos chavales empezaron a insistir, a querer seguir hablando, no se despidieron. Bueno, en ese momento se apagan solas todas las luces del mausoleo y además se va escuchando el sonido de palmetadas de manos invisibles como si estuvieran pegando los interruptores. Lo voy a hacer, o sea, fuimos se escuchando, escuche. Ahora si lo hace se va a escuchar perfectamente. Sí, se va a escuchar el sonido real, ¿no? Exacto. ¿Cuatro son? No. Pues no recuerdo si esas estaban encendidas, pero sí 4. Y de todas formas lo escuchamos muy fuerte. O sea, ese sonido que has hecho, pero más fuerte todavía, como con saña, ¿no? Y claro, imagínate, los chavales salieron corriendo. Yo detrás de ellos. Tú también. También, ¿no? A mí me faltó espacio también. ¿Cómo fue ese momento? O sea, no había claro, nadie ahí, ¿no? O sea, no nadie, fue una nadie. Broma, estaba ¿no? Es que tuvimos que abrir la puerta para salir, o sea que estaba cerrada. De hecho, por fuera no se podía abrir, se podía abrir solamente por dentro. De hecho, ahora la bloquean por eso, porque si se cierra, luego desde imagínate, fuera no, puede, claro, no puedes entrar, ¿no? Y bueno, fue una experiencia, claro, cuando te pasa algo así que no tiene explicación, yo sentí ese pellizco del miedo. O sea, que fue una experiencia que desde luego me marcó porque yo no sé buscarle explicación ninguna. ¿Cómo se apagan todas las luces y cómo escuchamos las palmetadas? Es que esa es la curiosidad de las cosas que ocurren, sí, que no tienen explicación y lo que hay que intentar es buscárselas. Claro. Pero si no hay ninguna lógica coherente o que tenga una respuesta, que tú puedas saber de dónde viene, tanto como apagarse interruptores de la luz, pues bueno... Claro, es que tiene que ser algo físico, algo que empuja el interruptor, ¿no? No es una cosa etérea. Sí, impacta, bueno, sí, impacta sí, mucho, sí, sí. ¿No? Así que esa ha sido mi experiencia más llamativa aquí a nivel paranormal. Pero bueno, tú no eres muy sensitivo, o sea, tú no eres una persona que entres y percibas y te dé miedo, te dé, ¿no? No, para nada. O sea, puedo sentir miedo ante lo desconocido, pero que no percibo nada que no sea puramente físico. O sea, que si estás con gente y te dice, oye, he escuchado y tú... No, lo normal es que no lo escuches, salvo que sea algo muy claro. O sea, si yo ahora mismo veo un fantasma aquí delante, ese fantasma es tan físico que lo tienes que ver tú y el vecino y el otro y el otro y el otro. Pero luego tú sabes que hay personas que ven cosas que los demás no ven porque tienen esas antenas un poquito más abiertas. Pero yo no. En ese sentido, cero. Y además me alegro porque me gusta contemplar este tipo de situaciones desde el otro lado de la barrera, más desde el aspecto periodístico. Sí. Y por eso me alegro de no ser sensitivo, ¿no? Pero bueno, aquella experiencia es que fue física, es que aquello se escuchó y era una cosa completamente física. Tú sí has vivido cosas aquí un poco más... O sea, yo he visto que se te ha cambiado la cara en este lugar por una experiencia rara, ¿no? Sí, a mí me han ocurrido muchas cosas aquí. De hecho, la primera vez que vine, que justo tú ibas a venir, al final no viniste, viní con Antonio y con los compañeros. Sí. La verdad que, bueno, para mí ya el entrar aquí, ¿no?, fue impresionante porque era la primera vez que venía, tenía muchas ganas. Pero es verdad que yo al entrar aquí
me empezó a pitar el oído. Pero claro, yo le di importancia ahora, ¿no?, por la historia que os voy a contar. Eso me pasó una vez también a mí. Aquí. Mira, a ver, es verdad, sí, tú sí. Lo contaste también. Una vez que yo entré solo, estaban unos compañeros míos fuera. Entro a coger una mochila que tenía aquí y empecé a escuchar un zumbido tan fuerte en el oído que casi me mareo. O sea, me tuve que agarrar porque casi me caía. Sí, y sí, me salí corriendo. Pues eso es curioso, lo de los pitidos, pero te digo por qué. Porque, por ejemplo, Antonio en este caso me empezó a pitar, pero hubo un momento, lo que tú dices, que me pitaba tanto, o sea, era molesto tanto, que es que le di mi móvil a alguien y me fui fuera. Claro, qué marea. Ahora explico porque la historia es que tiene sus puntos, ¿vale? Ese día, para empezar antes de nada, ¿vale? Vamos a explicarlo bien. Vinimos en dos coches. En mi coche venía con dos compañeros y luego venía Antonio con otros dos compañeros, con Frank y Javi en el otro coche. Entonces yo subí y cuando estábamos aquí, antes de entrar a Cristian, esperando a los compañeros, ¿vale? Nos llaman y nos dicen que se la han pinchado una rueda. Yo, imagínate, yo antes como era, yo siempre lo digo, no me da vergüenza. Yo, el miedo evidentemente es algo natural, miedo a lo desconocido, claro. Pero yo era una miedica, dormía con la luz encendida, me lo creía todo, tal, y de hecho ahora luego contaré la reacción que tuve cuando me pasó lo que vi allí, este hombre que vi. Yo a lo mejor ahora no reaccionaría igual, pero ese día, imagínate, me toca a mí coger el coche, porque ellos no conducían, bajarme todo el camino de Macharabialla, recoger a los compañeros que se le había pinchado la rueda, subir y cuando termináramos de aquí de esa noche, que telita la noche, bajar, volver a subir sola todo el camino de noche de Macharabialla y bajarle. Que mucha gente dirá, mira, bueno, pero mira, eso no es la cripta, es un camino... Un momento. Me está pitando el oído, pero tela, ¿eh? ¿En serio? Así te desmaya o algo. No, pero es que me ha empezado a pitar. Lo que pasa es que cuando me pita o algo, digo, a ver si es... Cuidado, claro. Dice, cualquier cuidado. Cosa, ¿sabes? No, te decía que mucha gente dirá, bueno, pero la carretera es la carretera, no tiene nada que ver, pero esa carretera es muy mágica, es que muy especial. Además que voy a poner el vídeo, que vean cómo es esa carretera. De hecho, en esa carretera, aquí que estoy yo de pie y piso la tierra y que yo me muera, he visto una aparición fantasmagórica y no iba sola. Yo todo lo que he visto no lo he visto sola, ¿vale? Porque cuando tú lo ves, yo ya hoy en día digo, no puede ser, y voy, y digo, no puede ser, en la luz, vídeo, imágenes, todo, porque... Me he vuelto un poco escéptica, creo, pero es que hay que buscarle la explicación. Hay que intentarlo siempre. El caso es que, nada, empieza la noche ahí, llegamos aquí, me empieza a pitar el oído, ¿vale? Tuve que salir tres veces y me dice Antonio, ¿tú sabes que el pitido de oído le pasa mucho a la gente que es sensitiva? Yo no me olvidaré nunca porque me dijo eso y le miré, digo, Antonio, ¿para qué me dicen nada? Bueno, el caso es que entramos aquí y empiezo yo y Javi, porque no era yo sola, que tenía que hacer lo que he hecho ahora. Callaros, porque escuchaba a una mujer llorar, que no me había pasado en la vida. Y yo decía, y Javi me decía, es que yo la escucho también. Bueno, todo el tiempo. Hay un perro y pájaros, ¿vale? Es que aquí el silencio es maravilloso. Bueno, pues la escuchábamos Javi y yo, y entonces decidimos hacer una experimentación ahí. Se pone Antonio ahí, nosotros estábamos aquí sentados, y Javi le pasaba como a mí, escuchaba una mujer llorar. Y entonces es como que nos compenetramos y dice Javi, ¿por qué lloras? Antonio estaba ahí de pie, José Manuel, y tú sabes cómo Antonio. Que yo decía, coño, si Antonio ha puesto esa cara, hizo así. Escuchó algo. Estaba in situ escuchando. Cuando terminamos, nos ponemos allí y dice, vení. Cuando pregunta Javi, ¿por qué lloras? Y además la voy a buscar, le voy a pedir permiso a Antonio y a los compañeros. Se escucha perfectamente, llorar de muerta. Sí, esa es impresionante. ¿Tú la has escuchado? Sí. Es muy, 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 o sea, lo que es en los auriculares en ese momento, a mí se me van a poner los pelos a punta siempre, porque además el momento, ¿no?, y lo que estaba ocurriendo. Que tú estés escuchando algo y casualmente... Y clarísima la voz, José Manuel, ¿eh? Porque cuando son claras, y era de una mujer, llorar de muerta, y tú dices... Tiene rincones preciosos, pero también tiene muchos rincones misteriosos y malditos. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Pero aquí no acaba el día, ¿vale? En la islita vaya día. Tengo que volver a salir de aquí. Porque, bueno, también, ¿no?, estaba nerviosa, la situación que la sugestió muchas veces. Y el caso es que salgo y cuando yo salía dejaba los móviles aquí. Aquí dentro no hay cobertura. Cuando salgo me empiezan a pitar los móviles. Mi padre le había dado un infarto.
O sea, ese tú imagínate el primer día que yo entré aquí, sí, fue increíble. Pero bueno, luego lo que me ha pasado más gordo así aquí, que para mí es algo que además lo tengo aquí. Estábamos en aquella zona de allí que te he dicho antes, que es una zona así tal, y además tú estabas presente. Sí. Y estábamos en un círculo, creo recordar, y de hecho habían presente, bueno, Carlos Medium, había gente que... Y de repente veo ahí, pero además que te lo voy a hacer, no sé si se verá en el vídeo. Debajo video. Del umbral, ¿no? De la... Es que era ahí, lo que pasa es que yo me quedé tan bloqueada que yo nada más que hacía así y decía que no puede ser, que no puede ser, y me decía Carlos, ¿lo ves? ¿Lo ves? Claro. Y me miraban como diciendo, ¿lo ves? Y yo decía, ¿qué lo estáis viendo? Que no puede ser. De hecho, cogí el móvil, encendí el flash, estaba nerviosa, me puse a llorar, porque es que era un hombre. O sea, yo no sé explicarlo, es como si fuera una sombra, pero a mí lo que se me ha quedado aquí es la mirada de ese hombre, como acechando, ¿sabes? De hecho, me estoy recordando y se me saltan las lágrimas. ¿Pero acechando en plan hostil? Como... Sí, hostil, sí. Hostil. Ajá. Pero además es que encima se acerca a Carlos y dice, es que está como escondiéndose. Digo, que no puede ser. O sea, para mí, para las personas que les pasa estas cosas, ¿tú sabes lo que es para mí? Que yo estaba viendo lo mismo que me estaban diciendo. Y es que estaba... Vaya. Yo antes no podía hacer esto, ¿vale? Ahora lo hago porque... Pero es que estaba como haciendo así, ¿sabes? Asomándose. Mira, se pone el pelo de punta. De recordarlo, ¿no? Y yo a hoy día todavía no lo entiendo. Claro. Que a la vez que cuando esta gente ya adquiere poder, imagino que tendrían una corte también de gente que les protegería, que protegería su edificio y sus cosas. No me extrañaría que sea uno de los guardianes que tuvieron en su tiempo aquí. ¿Y yo qué dice? La esquina. ¿Lo estás viendo? ¿Qué es eso, tío? Y yo. ¿En la esquina aquella? Sí. ¿Qué veis? ¿Hay alguien ahí? Un hombre. ¿Hay alguien ahí? Sí. ¿Hay alguien ahí? Pero que lo veo perfectamente, tío. Intenta captarlo con... ¿Dónde está exactamente? Justo aquí en la esquina, en la puertecita. Sí. En la esquina derecha. ¿Dentro? ¿Por dentro? No. Pegando la lápida. ¿Dónde te dije yo antes? Un poquito más tarde. ¿Dónde el escudo de arma? Está ahí. ¿Dónde el escudo? Porque tú puedes escuchar algo y puede ser tal, te puede sugestionar, pero cuando tú lo ves con alguien, una persona... Sí, que lo está viendo más gente, exactamente lo mismo, o sea que no es sugestión. Y luego sensaciones aquí, pues... Bueno. Con linterna te han pasado cosas, ¿no? Es verdad, lo que pasa que, claro, el vídeo está por ahí también, que ese vídeo lo subí, pero ¿por qué? Porque había gente que me decía, Laila, o sea, como la gente que siempre me dicen que yo soy sensitiva, que tengo que desarrollarlo, pero... Yo como tampoco quiero que eso sea, ¿sabes? No es una cosa que me preocupe en el sentido de que sentada ahí es como que le daba orden a la linterna, porque yo lo que quería era que si había alguien de alguna manera se manifestara a través de, por ejemplo, de la luz. Claro. Pero claro, yo, para que no se viera, ¿no? Que yo toco la linterna, que puede ser mi misma energía, yo dejé la linterna en el suelo. Y es que yo le decía a la linterna, por favor, puedes... No le decía por favor... Le ordenaba, le decía, parpadea, y hacía, y se ve perfectamente reflejado allí. Pero es que le digo, hazlo otra vez, digo, venga, más fuerte. Y, o sea, y era, ese momento fue como, la gente se quedaba flipada y me decía, porque yo digo, bueno, no, puede ser una linterna, ¿no? Pero yo, fue todo el camino del coche de vuelta encendida. Porque yo lo que digo es, vale, puede parpadear, se puede estropear, pero justo parpadea en ese momento... Y no vuelve a parpadear, ni se apaga, ni nada. Claro, no era un fallo. Porque todo el camino a mi casa la dejé encendida en el coche. Y nada, ¿no?
A ver, habrá muchas cosas, lo que pasa es que ahora mismo así no me viene, no sé si tú te acuerdas de alguna, pero... No, me acuerdo sobre todo eso, la linterna me impresionó mucho y la cara tuya cuando viste aquello, que se te cambió la cara y fue una... Bueno, no, espérate, que el mismo día el mismo día de ahí salí yo llorando porque me tocaron la cabeza, me acuerdo. Ah, sí, es verdad, ahí. Es verdad, sí, pegaste un grito, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Era el mismo hombre? No lo sé. Me ha tocado la cabeza. ¿Sí? De verdad, ¿por qué me pasan estas cosas a mí ahora? Y además, te digo una cosa, me ha pasado más veces y se siente, ¿eh? La última vez lo sentí aquí detrás. En la espalda. Y yo, claro, yo le pregunto a la gente que entiende, porque hay gente, tú sabes, que es escéptica. Sí. Yo soy muy humilde, muy sincera, pero yo cuando siento las cosas, es lo que yo digo, hay que buscar explicación. Pero cuando tú las sientes y tú las ves... A ti da igual quien te venga a decirte, tú sabes, claro, que la has visto. Sí, sí, ni sí. Sugestión ni no sugestión, José Manuel, no sé qué opinas, pero hay veces que te puedes sugestionar. Sabemos que los portergeist, que hay muchas cosas que pueden influir, ¿no? Y normalmente son las personas, pero hay cosas que tú no puedes explicar. ¿Y si tú no lo has visto? Y si lo que viste lo vio más gente, la descripción es la misma, la linterna no se sugestiona, o sea, cuando parpadea, parpadea y solo parpadea en ese momento, son cosas que no tienen lógica. Y supongo que después de haber vivido cosas como esas, porque yo he percibido cositas, pero yo no soy sensitivo, tú tienes esa sensibilidad un poquito, se supone, ¿no?, que más desarrollada por haber visto algo que los demás no estábamos viendo, no todos. ¿Tú has estado alguna vez aquí sola, completamente sola? Uf, ¿o te ha dado miedo? Mira, un día, es que antes te iba a decir algo y se me ha olvidado, pues ya me has dicho eso y me he quedado. Un día me quedé ahí. ¿Sola? Sí, bueno, te digo, estaba sola y estaban mis amigos fuera. Ajá. ¿Vale? Me quedé con un walkie ahí. Uh-huh. Porque yo, es una cosa que, a ver, es que me voy a poner a llorar, porque yo era muy médica. Y entonces, uh-huh, para mí mi reto es, si algo te da miedo lo tienes que afrontar, pero todo en general en la vida. Entonces yo era, me tengo que quedar sola en la cripta. Uh-huh. Y ese día probé, no llegué a los 10 minutos, ¿vale? O sea, me parece que estuve 6 minutos, 7, no sé decirte, pero está grabado con cámara nocturna. Lo pasé mal porque... al principio estaba muy concienciada, la isla tienes que aguantar, pero claro, empecé a sentir cosas y es que, vamos, aguanté, pero nada, o sea... O sea, fue una especie de aislamiento, ¿no? Se consideraría un pequeño aislamiento. Sí, pero no, estuve muy poquito tiempo. Poco tiempo. ¿Tú has estado aquí solo alguna vez? No, solamente la vez que entré a por la mochila, que es cuando escuché el pitido, y luego solo, yo creo que no, pero no... No sé, no es una cosa que a lo mejor el sitio me impresione tanto, aunque sentiría miedo estando solo, pero que no se ha dado nunca la ocasión, siempre he estado con compañeros, ¿no? O sea que a ti sí veo que te influye un poquito más. Pues oye, se me ocurre una cosa. Bueno, no sé, igual me meto en terrenos que no debería. Yo he planteado un reto hace poco. Adiós. Ese reto de llegar a los 500 suscriptores. Si llegamos a 500 suscriptores, me lanzo por una tirolina, que me da mucho miedo. Yo tengo mucho vértigo. Pero se me está viniendo a la cabeza un reto para ti, que igual es un poco chungo, ¿no? Pero quedarte completamente sola aquí, pero no 5 minutos, quedarte, no sé, media hora, 40 minutos, sin poder salir, ¿eh? Bueno, salvo que te den de noche, claro. Pero pues, ¿Y eso que el reto para qué sería? ¿Para los 500 suscriptores? Si tú ves que está bien para 500, salvo que tú digas, mira, no, esto es demasiado... vamos a ampliar un poquito más el margen. No es que sea un reto para el canal, es que es un reto para mí, porque... Sí, un reto personal casi, ¿verdad? Es un reto personal, porque es que está hablando de media hora, o sea, 30 minutos aquí metida y supongo que todo grabándose. Todo grabado, Y bueno, pero a ver, estarías tú fuera, ¿no? Estaría yo fuera, pero tú no puedes salir salvo que te dé un chungo muy gordo, ¿eh? Tienes que estar aguantando aquí todo el rato. O sea, media hora. O sea, pon tú las cifras porque tú eres la que sabe lo que te va a costar. Tú en tirolina 500, ¿no? 500, sí. Pues cuando lleguemos a los 600, pero voy a ponerlo difícil porque así a lo mejor no. A ver si te libras, ¿no? Así me libro. No, a ver, es que escúchame, media hora sola que yo te digo que estuve ahí y lo pasé fatal, ¿eh? Y tenía solo una vela, pero porque quería que se viera la cámara, porque totalmente oscura no se veía bastante bien por si acaso, ¿no? Y lo pasé muy mal, ¿eh? Y media hora es media hora, ¿eh? Que no estamos hablando de 10 minutos, que media hora, no, aquí, media hora con el silencio que hay de noche... Se hace largo. Eso yo diría largo. 600 suscriptores y además, que nosotros lo dijimos contigo, pero
Palo cero palo, ¿no? Sí. 101 comentarios que digan que sí al aislamiento. Que no, así no me meto yo aquí. Pues mira, mira. ¿Tú crees que va a escribir 101 personas sí al aislamiento del aire? Hombre, lo veo difícil, pero ¿y si lo consiguen? ¿Y si lo hacen? Hombre, es que si llegamos a los 600... Sé que lo estás poniendo complicado para librarte, pero sí, pues, quién sabe. Pues mira, pues si llegamos digo que sí. Mira, guay, qué fácil. Pues mira, pues eso está ya... Mira, eso está como si fuera ya un contrato, como la placa. No lo puede incumplir, que mira lo que pasó, no, esto lo incumplió. La tirolina. También, también. Te queda poco, yo me voy a tirar ya, llorando, pero me tiraré. Y yo, seguramente. Y yo me quedaré aquí, bueno, media hora sola de noche. De noche. Y eso. Vale. Bueno, bueno, bueno. Pues un buen reto, un buen reto. A ver si la venga, gente se anima y pone los comentarios y llegamos a los 600. Si quieren verme sufrir aquí sola, igual que si te quieren, sí, ver, sí, a ti en tirolina, pues. Sí, me parece. 101 comentarios. Me parece un buen reto. Con 101 vale, ya si quieren poner más, mira. Sí, no, eso sí. Pues es que lo he puesto difícil. Lo has puesto difícil, pero nunca se sabe. Igual la gente se anima y te vemos. 600, porque claro, 500 te tiran tirolina, pues venga. Yo me quedo aquí, a ver. Es un reto para mí muy grande, ¿eh? Uh-huh. Y la gente que me conoce lo sabe. Claro. Que yo ahora tengo menos miedo, pero que para mí es un reto quedarme sola. Sí, sí, me imagino, claro. Yo creo que casi lo sería para mí, imagínate para ti, que tú eres más sensible y que has vivido cositas aquí. Madre mía, es que lo estoy pensando y me estoy poniendo hasta nerviosa. Sí, ya te veo. Bueno, pues dejamos ese vale, reto ahí. Genial. Fenómeno. Pues nada, seguimos paseando un ratito, ¿no? Antes ¿Te parece que hagamos una experimentación? Que sí, que es ¿dónde? Una cosa que ¿dónde quieres hacerla? Podemos hacerla directamente, puedo poner allí a grabar si quieres. Estupendo. O nos ponemos de pie los dos allí si sí, quieres. Sí, nos o... ponemos ahí, perfecto. Sí, vamos a hacer alguna prueba. Sí. Bueno, yo como siempre digo, que cada uno tiene su manera de experimentar, su manera de hacer las cosas. Pero, bueno. Modos operandis. Lo importante, bueno, tú ya lo sabes, de todas maneras, lo he hecho mil veces con los compañeros, es. No hacer ruido, no moverse. Si vamos a decir algo, lo decimos en voz alta. Santiago, ¿tú quieres participar en la experimentación? ¿Preguntar algo? ¿Preguntar lo que te venga? Es muy fácil, es simplemente... Bueno, vale. O sea, es simplemente, yo voy a poner una grabadora aquí y voy a poner una donde pongo siempre la de... ¿Vale? Todo desde aquí. Y hay una grabación de aquí y de hecho voy a dejar el otro móvil al final porque... Entonces tenemos como tres puntos, ¿vale? Tú si no lo sabes es muy fácil, yo no voy a dejar, lo importante es pues, que cuando empecemos, quieto, si tienes que decir algo, no digas mucho, porque el susurro se cuela en voz alta siempre. Esperamos unos 10 segundos entre pregunta y pregunta, dejamos un espacio vacío por si se graba algo. Y luego el siguiente, si por ejemplo yo empiezo, ¿no? Vamos a hacer la prueba y tú la vas a ir viendo, porque vamos a hacer dos pruebas. Tú vas viendo cómo va, la hago yo, preguntas tú algo y si quieres preguntar. Que alguien quiere preguntar, porque a lo mejor nos quedamos todos callados. Hace así preguntas, ¿vale? Y lo único, no nos apoyamos la mesa. Ah, pues el ruido, ¿verdad? No, por si acaso la dejamos sí, que se quede así. Venga, voy a poner esta allí. Esta la dejo grabando. De hecho, tengo sensor y todo eso, pero ahora vamos a hacer una prueba de más solo. De psicofónica. ¿Esto está grabando? Venga. Y esta grabadora la voy a poner. Hoy es día 3, ¿verdad? Ahora ya empezamos con que no va. A ver. Ahora sí. Que a veces suele pasar que las cosas fallan. Pues bueno, espere. Espere. ¿Ves? Ese suspiro ya parece que ha dicho alguien algo. Es verdad, es verdad. Mucho está tardando esto. Es raro, ¿no? ¿Será porque no la sienta de hace mucho? Así es, lo graba. Es que muchas veces es verdad que no te das cuenta que si sí, sale el resto sí, se lo graba. Bueno, pero de todas formas. Oye, no va, ¿eh? No. Espere. ¿A qué tenemos que esperar? Mira, ahora. Bueno, comenzamos. Estamos en la cripta de los Gálvez. Hoy es 3 de junio de 2021 y son aproximadamente las 7 menos cuarto de la tarde. Aquí está presente Santiago, José Manuel y una servidora. Comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1. ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Qué quieres?
¿Qué edad tienes? ¿Hay algún mensaje que quieras dejarnos grabado en alguna de las grabadoras? ¿Puedes decirnos tu nombre? ¿Y tu sexo? ¿Perteneces a la familia Gálvez? Finalizamos grabación. Perfecto de tiempo, vale. Una más y ya está. ¿Pensad alguna pregunta que podamos hacer? Voy a parar las otras dos corriendo, porque si no, no cuento. Stop. Stop, stop. Aquella la voy a dejar, ¿no? Sí, vale. Voy a grabar todo el tiempo, porque a veces entre las voces se cuelan. Sí, vale. Entre voces. Okay. Vale. ¿Les voy? Bueno, se está grabando. Grabador número 2. Y se está grabando. Le podemos preguntar cualquier cosa. A ver, espera, a ver si van a notarla. Igual era porque llevaba mucho tiempo sin usar, ¿no? No tiene por qué, es decir, que se queda bloqueada. La usa hace poco también. Prueba psicofónica número 2, cripta de los Gálvez, 3 de junio 2021. ¿Podríais decirnos el nombre de alguno de los que estamos aquí presentes? ¿Hay alguien enterrado bajo este suelo? ¿Hay alguien enterrado bajo este suelo? ¿Eres natural de Machado Viana? ¿Hay alguien justo detrás mío ahora mismo? ¿Os molesta que estemos aquí? ¿Estáis en paz? Antes de marcharnos, ¿queréis dejarnos en alguna de las tres grabadoras un mensaje, un nombre, una fecha, algo importante? Y la última pregunta, ¿podemos ayudaros en algo? ¿Estáis enfadados porque se ha roto esa promesa y hay más gente enterrada aquí que no pertenece a los Gálvez? Ese he sido yo, ¿eh? Ah, vale. Es que he escuchado una voz. Sí. Ese he sido yo, ¿eh? Ah, vale. Es que he escuchado una voz. Sí. Pues luego habrá que ver si sea. Ay. ¿De hombre o de mujer? De mujer. De mujer. ¿Y ha entendido lo que decía? No lo sé. Es que ha sido como un. Ha sido como un lamento. Como un. Igual se ha cantado. Me ha puesto otra pregunta. Habrá que comprobarlo. Es que por eso he preguntado antes que se había ido detrás mía, pero es que no sé si ha dicho o no. O ha sido como. Bueno. Lo digo por si acaso.
Pero... ¿qué es lo otro? Lo de... antes de cortarlo. Porque pueden estar enfadados porque no... ah, lo de la misa. Preguntar algo acerca de la misa. Dejar unos segundos y preguntarle cortarlo. ¿Os molesta que se haya roto la promesa de esa misa que había que hacer cada año en la, en el Día de los Difuntos? Finalizamos sesión o grabación, no sé, porque me queda un poco miedo. Claro. Es que escucho a la voz de una mujer, tío, como cuando escuchamos llorar, como un lamento, no, no un llanto, como, un, como si se estuviera cayendo o estuviera hundiéndose. No, no sé, es que no sé, ha sido. Sí, sí. Se me han puesto los pelos de punta, tío. Se ha cantado. Ojalá. Bueno, pues ha sido una experiencia estupenda. Regresar aquí siempre es una maravilla, aunque a veces se note ese pellizquillo, ¿no?, del miedo en el, ahí en el estómago, pero es un sitio fantástico. Hemos conocido su historia, los fenómenos que aquí han ocurrido, lo que has vivido tú también, ese reto que hemos planteado. Hubo el reto. No me lo digas porque, vamos, yo no creo que se vayan a suscribir 600 y vayan a poner 100 comentarios. Tenéis que hacerlo, poner comentarios, que eso, esto hay que vivirlo. No. Pero bueno, ha sido una experiencia interesante. Así que nada, damos las gracias a Santi, que está detrás de la cámara, que no se le ve, pero que hace ha hecho una labor hoy estupenda ahí con la cámara encima. Y nada, volveremos en un nuevo capítulo del canal Palo Cero Palo. Adiós, amigos. Gracias, familia. Adiós. Bye, bye. Ay, me cambio de sitio. Sí, ¿por qué? Porque es que este es mi perfil bueno. Ah, vale, yo como... ya que salgo mal siempre, por lo menos que... yo como no tengo perfil bueno... No, pues... tú tienes los perfiles, tú no tienes perfil malo, gilipollas. Sí, tengo, hombre. Este tío es tonto, tío. El bueno es de atrás. ¡El trasero mental! ¿Está grabando? No tengo. Sí, bueno, está grabando. Ah, vale, vale. Solamente al final, ¿no?